oído eso? ¿Le han dado al reactor principal? Esta vez la princesa no podrá escapar. Cierra la esclusa y prepara las cápsulas de escape. Alteza, la transmisión que hemos recibido, ¿qué nos han enviado? Esperanza. Sobrevolamos Tatooine. Esto está más seguro en manos de un viejo amigo. ¿Tatooine? Pues hay que dirigirse a las cápsulas de escape, señora. No, las rastrearán en busca de formas de vida. Debemos ponerlo en un droide. ¡Vamos! Apuntad y disparad. Respirad hondo. ¡Aquí están! ¡Todos a sus puestos! ¡Aquí están! ¡Detenedlos! Embajador, comenzamos la negociación. ¡Vender está en el edificio! Parece que está atascado. Ahora parece seguro. Capitán, le ruego que no vuelva a decir eso. ¡Correr todos! ¡Guardaos!
Señora, el camino está bloqueado. Hay que buscar una forma de avanzar. Pues aprovechemos los planos del Imperio. Si tuviera agua, podría apagar esos incendios. La verdad me parece más una luna que una estrella. Les habla nuevamente el capitán. Les ruego que den al Imperio una cálida bienvenida, rindiéndose de forma pacífica. Y entregando los planos. Hay que cortar el suministro de energía a esta puerta. ¿Dónde están las baterías? ¡Deprisa! ¿Recuerdas la contraseña 318? ¿318? Yo soy 764. Venga ya. ¿Dónde está 318? Yo creía que eras tú. ¡No! Yo soy 184. Vaya metedura de pata. Lo sabemos muy bien, almirante. ¡Estáis atrapados! ¡Ya vienen! ¡Por ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado por ahí! ¡Por la gran fosa de Ungenes! ¡No paran de venir! ¡Un momento! ¿Mi holograma está al revés? De R2. Hora de enviar los planos a Tatooine.
C2, ¿dónde estás? Los planos de la Estrella de la Muerte no están en el ordenador. ¿Qué habéis hecho con esos planos? Misión secreta. ¿Qué planos? ¿De qué estás hablando? Vaya, menudo desastre. Espera, ¿a dónde vas? Tranquilo. Cápsulas de escape. Sé que me arrepentiré de esto. Thank you.
Esta no es la cápsula que buscan. Oye, ahí no se puede entrar. Está prohibido. Te van a desactivar, seguro. Los daños no parecen tan graves desde aquí. No sé de qué estás hablando. Soy miembro del Senado Imperial y voy en misión diplomática a Alderaan. Formáis parte de la Alianza Rebelde y sois una traidora. ¡Lleváosla! Ella debió de esconder los planos en esa cápsula. Envíe un destacamento a buscarlos. Sí, señor. ¡Qué lugar más desolado! ¿Por qué crees que hay asentamientos por ahí? ¿Qué misión? ¿De qué hablas? Vayamos por ahí, pero escucha lo que digo. Acabaremos reventados en menos de un día. Oh, cállate, ya me tienes casi harto, cacharro miope. ¿Habrá alguna forma de pasar? Convendría examinarlo más de cerca. Después de ti, R2. ¡Cielos! ¡Luke! Lleva estos dos al garaje. Los quiero limpios antes de cenar. Está bien, vamos. ¿Y has tratado de colarnos? Vaya, amiguito. Tienes algo aquí, pero que muy atascado. ¿Ibais en un crucero estelar? Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. ¿Qué es eso? Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. Dice que él es propiedad de Obi-Wan Kenobi y es un mensaje privado para él. ¿A dónde crees que vas? Ese androide me meterá en un lío. Oh, en eso no le gana a nadie. Thank you.
Hay un droide en el radar. Puede ser nuestra unidad R2. Le pido disculpas, señor. Esa unidad R2 siempre ha sido un problema. El tío Owen no va a estar nada contento si lo pierdo. Vamos a por él. Esos bandidos Tusken han levantado su campamento justo enfrente de un antiguo sepulcro. Y ya sabes lo que hay en los sepulcros, ¿verdad? ¡Tesoros! Pero me niego a pelearme por ellos con esos Tusken. ¿Qué le pasa ahora? Dice que se acercan criaturas extrañas. Los moradores de las arenas. Hola a todos. Tienes suerte de estar aún con vida. ¿Ben? ¿Ben Kenobi? No sabe cuánto me alegro de verle. Dime, joven Luke, ¿qué te ha traído hasta aquí? Este pequeño droide dice que busca a su antiguo dueño, un tal Obi-Wan Kenobi. ¿Es pariente de usted? ¿Obi-Wan Kenobi? Es un nombre que no había oído desde hace mucho tiempo. Oh, ¿lo conoce? Claro que lo conozco. Soy yo. Entra cuando estés listo. Responderé a cualquier pregunta que tengas. ¿Usted luchó en las guerras clon? Sí, fui un caballero Jedi, igual que tu padre. Lo que me recuerda... ¿Cómo murió mi padre? ¿Qué es eso? La espada láser de tu padre. Veamos si podemos averiguar lo que eres, amiguito. General Kenobi, he insertado información vital para la supervivencia de la rebelión en la memoria de esta unidad de R2. Mi padre sabrá cómo extraerla. Asegúrate de que le sea entregado este droide sano y salvo en Alderaan. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. Deberás aprender los caminos de la fuerza. Tengo que volver a casa, es tarde y me la voy a cargar. ¡Cielos! ¡Tío Owen! ¡Tía Beru! Aquí ya no me queda nada. Quiero aprender los caminos de la fuerza y ser un Jedi como mi padre. Ben, debemos viajar a Mos Eisley. Allí encontraremos un piloto que nos lleve a Alderaan. Podemos ir con mi speeder.
puerto espacial de Mos Eisley. No hay otro lugar más abyecto, tan lleno de escoria y de vileza. ¿Crees que ahí encontraremos a un piloto que nos lleve a Alderaan? Conozco una cantina donde se pueden encontrar muchos pilotos con talento, pero ándate con ojo, no es un lugar especialmente acogedor. Control del Imperio. ¿Y ahora qué? Yo me encargo de esto, Luke. Estos no son los droides que buscáis. No son los droides que buscamos. No entiendo cómo nos han dejado pasar. Ya lo veía todo perdido. La fuerza puede influir poderosamente en las mentes débiles. Bueno, vayamos a esa cantina. Tenemos que encontrar un piloto. Deberíamos preguntar por un piloto que nos lleve a Alderaan. De acuerdo, hagámoslo. ¿El qué? ¿Un piloto? Que va, aquí no servimos piloto. Lo siento. Ah, pareces un tipo razonable. Acompáñanos, amigo. Estábamos hablando de que las hidropalas en realidad no tienen nada que ver con el agua. ¿Buscáis a un contrabandista? Entonces quizá queráis hablar con uno de los hombres de Java. Antes vi entrar a uno. Está allí con su amigo, el grandullón peludo. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos a llegar a Alderaan? Pagaríamos por ello. Llévame con él. No le caes bien. Lo siento, procuraré no molestarle. A mí tampoco me caes bien. Tendré mucho cuidado. Te mataré. Soy el capitán del Halcón Milenario,
Chewie me ha dicho que buscáis transporte para el sistema Alderaan. Cierto, siempre que sea una nave rápida. Es lo bastante rápida para vosotros. ¿Qué cargamento es? Solo pasajeros. Yo, este chico, dos droides y nada de preguntas. De acuerdo, ya tenéis una nave. Partiremos en cuanto estéis listos. Dársena de atraque 94. 94. Bien, vamos a buscar esa dársena de atraque. Disculpe, señor, pero R2 nos dice que la dársena de atraque 94 está al otro lado del asentamiento. Luke, procura prepararlo todo bien antes de partir. ¿De quitarme de aquí este banta? No puedo entrar en casa y esos soldados de asalto están ahí partiéndose de risa. ¡La que le hemos armado! ¡El viejo truco del banta aparcado en... Más peculiar. Gracias por ayudarme. Ahora esos matones imperiales se lo pensarán dos veces antes de volver a aparcar sus bandas frente a mi puerto. Como muestra de mi agradecimiento, puedes quedarte con cualquier cosilla brillante y flotante que te encuentres en mi casa. Thank you.
pedazo de chatarra. No parece gran cosa, pero tiene lo que hace falta. Chuy, ¿qué es esto? Te dije que la prepararas. ¿Comemos más tarde? ¡Tenemos que irnos! ¡Detened la nave! ¡Hay que dejar este cacharro listo para volar! ¡Ya! En el cañón y el radar. ¿Está claro, bola de pelo? Sí, R2. Podemos poner el elevador en posición. El halcón no se va a arreglar solo.
¡Cuidado con la cabina! ¡No pierdas los dados! ¿Siempre hay tantos soldados de asalto en Mos Eisley? No lo sé. Normalmente intento evitarlo. ¿Vamos a tirarles basura? ¡Vuelve a activar ese cañón! Estamos muy ocupados para decir por favor y gracias. ¡Ya estamos listos! ¡Chuy, no pare! ¡Vienen más soldados! Chewbacca, la nueva antena de radar está lista para instalarla. ¿Sabes lo que cuesta una antena parabólica? ¡Deja ya de dispararme! Thank you.
Eso es, Chewie. ¡Sigue así! ¿Eso es todo? ¡Claro que tenemos que entrar, lumbreras! ¡Abre esa rampa! ¡No aguantaremos si no conseguimos bajar esa rampa! ¡Procura arreglarla bien! Tenemos que salir de aquí de una pieza grande, no de 7.000 pequeñitas. Parece que estamos llegando al Deraan. ¿Qué? ¿Dónde está? Lo destruyó el Imperio. Se dirige a esa pequeña luna. Eso no es una luna. Es una estación espacial. ¡Nos han atrapado en un rayo tractor! No puedes ganar, pero hay otras alternativas en vez de luchar.
No hay nadie a bordo, señor. Envíe una unidad de reconocimiento. Que registren a fondo la nave. Sí, señor. Noto algo. Una presencia que no había sentido desde... No es eso. Sí. Me resulta tan familiar. Esto es ridículo. Aunque pueda despegar, no saldremos del rayo tractor. Deja eso de mi cuenta. Al no estar disfrazado como tú, haría bien en guardar las distancias con este. Así evitaré levantar sospechas.